El calibre .50 PMG es reconocido por su devastadora capacidad destructiva, destacando por su impresionante poder de penetración, incluso en objetivos blindados, y que lo categoriza como un calibre antimaterial. ¿Qué sucede cuando un proyectil calibre .50 BMG impacta un cuerpo humano? La respuesta simple apunta a una violenta escena de sangre y vísceras, pero en este video queremos profundizar más allá del impacto visual y sensacionalista para comprender, desde una perspectiva médica y científica, los efectos del calibre 50 en el cuerpo humano. Ya hemos hecho hace algunos años un video sobre la letalidad del calibre 50, pero este video está específicamente basado en los efectos al cuerpo. Igualmente, este análisis se apoya en el conocimiento y la experiencia del Dr. Chris Raynor, un renombrado cirujano ortopédico y oficial militar canadiense con 16 años de trayectoria en traumatología. Te habla Jorge Rojas. Bienvenido a Armapedia. Podría sorprenderte saber que, para producir este video, tuve que revisar personalmente múltiples grabaciones sobre los efectos de disparos de calibre 50 en un humano, sin censura, más específicamente de militantes palestinos disparando hacia soldados israelíes de la CFDI, pero por supuesto, por la naturaleza de los videos, no los puedo mostrar aquí. Aunque estos impactos no son visualmente tan espectaculares como se podría esperar, los resultados por dentro y de cerca son verdaderamente brutales. La confluencia de la medicina, la biología humana y la balística nos ofrece una mirada detallada a los efectos de un proyectil de este calibre, revelando no solo aspectos destructivos, sino también detalles increíblemente fascinantes desde un punto de vista científico y médico. Así que comencemos con algunos conceptos básicos cruciales. En cada impacto de bala se produce un traspaso de energía cinética de la bala al objetivo. La cantidad de energía transferida depende de varios factores como el tipo de proyectil, su peso, velocidad e incluso su forma. Por eso, existen numerosos cartuchos .50 BMG, cada uno con características balísticas muy específicas. Al ser disparado desde un rifle, un cartucho estándar calibre .50 BMG puede alcanzar una velocidad de 850 a 945 metros por segundo. Esta impresionante aceleración, combinada con un diseño optimizado para penetración, hace que el proyectil atraviese el tejido blando del objetivo en muy poco tiempo. El proyectil entra y sale antes de que la víctima pueda siquiera percatarse de lo sucedido. Es impresionante ver cómo solo caen sin haber hecho algún gesto de huida. Simplemente es un botón de off para un humano. La transferencia de energía cinética desencadena una ola de presión que atraviesa el tejido, creando una cavidad temporal. Esta cavidad se expande progresivamente, lacerando todo a su paso. Este fenómeno, conocido como cavitación, es una de las razones por la que los disparos con rifle, y más particularmente con los de calibre 50, son extremadamente letales. A medida que la cavidad temporal se ensancha, da lugar a una herida permanente que se profundiza y ensancha en forma de cono, culminando en una salida mucho más grande y destructiva que la entrada. Según el Dr. Chris Raynor, el grado de destrucción se relaciona directamente con la expansión de esta segunda cavidad en el tejido. Comúnmente, este cono mortal se amplía hasta el punto de salida, provocando no solo desgarros en la carne y los órganos, sino también una pérdida masiva de sangre. Por ejemplo, un disparo en el estómago puede transmitir suficiente energía cinética para no solo perforar a la persona, sino también destrozar costillas y la columna vertebral al salir del cuerpo, incluso si la trayectoria de la bala es distante de esas estructuras. La ola de presión se expande de manera devastadora, como un tsunami que fractura y daña todo a su paso. Un impacto con estas características puede resultar en la pulverización de vértebras e incluso la fractura de la clavícula debido a la intensidad del trauma. Y como puedes imaginar, la reconstrucción de estas áreas es extremadamente compleja y requiere intervenciones quirúrgicas invasivas que utilizan sistemas de tornillos para intentar poner en su lugar lo que el cartucho .50 BMG desordenó de forma salvaje en menos de un segundo. Claro está que, para restaurar, tienen que quedar algo sobre lo que trabajar. Si el impacto de bala y la subsecuente cavitación pulverizaron la espina dorsal, no queda mucho por hacer.
Incluso si la víctima sobrevive de milagro, las consecuencias de tales heridas son dramáticas. Parálisis desde el punto de impacto para abajo. El doctor Chris Raynor señala que, contrariamente a lo que uno podría suponer, recibir un disparo en la espalda podría ser marginalmente menos perjudicial en términos de efectos potenciales en la espina dorsal. Si un proyectil calibre 50 BMG impacta esta área para causar un daño grave a la columna, tendría que impactar directamente en los huesos. Es importante recordarte que el agujero de entrada es siempre más pequeño y la herida cavitacional se amplía a medida que el cartucho avanza. Este cono mortal se expande hasta culminar en una herida de bala extremadamente grave en el abdomen o en el pecho, pero es probable que no destruya las vértebras de la espina dorsal a menos que el tirador acierte exactamente en el centro de la espalda de la víctima. En ese caso, como dije, no hay nada que hacer. Pero cuando el proyectil emerge por la parte frontal, el efecto cavitacional impacta también los órganos y otras partes blandas ubicadas en el frente del cuerpo. En tal situación, la persona podría no perder la capacidad de caminar y sentir por debajo del lugar del impacto, pero esto no implica que su estado de salud sea favorable. Por el contrario, el daño extendido más allá del punto de impacto por un proyectil de tal magnitud es considerable. En caso de sobrevivir, el afectado necesitaría múltiples cirugías reconstructivas para recuperar alguna funcionalidad corporal, probablemente perdiendo huesos, tejidos y órganos completos en el proceso de reparar los tejidos desgarrados y sangrantes. Según el Dr. Raynor, el pronóstico en estos casos rara vez es positivo, aunque en la medicina siempre cabe la posibilidad de milagros y recuperaciones notables dependiendo, claro, de muchos factores favorables del que recibió el disparo, como por ejemplo su edad y su salud. Ahora regresemos al hipotético caso en el que la desafortunada víctima recibe un impacto de frente, uno de los peores escenarios posibles. Es necesario referirse al peritoneo, la membrana que reviste la cavidad abdominal y contiene el sistema digestivo, además de alojar una red de nervios, vasos sanguíneos y linfáticos. Esta capa no está diseñada para resistir la fuerza devastadora de un cartucho calibre 50 que la atraviesa en menos de un segundo. La pregunta dirigida al Dr. Raynor sería, ¿cuál es el nivel de destrucción que deja el proyectil tras un impacto en el abdomen de frente? Advertencia de spoiler, es considerablemente alto. Así es, en este escenario hipotético es factible que el intestino delgado experimente una penetración completa a lo largo de sus segmentos, el yeyuno, duodeno e ileón. Cada porción de este órgano es crucial para la supervivencia humana. Debido a la energía cinética liberada y el efecto de cavitación, el disparo también causará un daño severo al colon transverso, la parte más móvil del intestino grueso. ¿Y qué implica esto? Bueno, dentro de tu cuerpo, más específicamente dentro del peritoneo, se liberan los contenidos de estas secciones del tracto digestivo, comida en diversos estados de digestión, fluidos y sí, incluso heces. ¡Mierda! Es tan desagradable y doloroso como suena. La liberación de estas sustancias en un cuerpo gravemente herido es un caldo de cultivo para una infección generalizada y potencialmente mortal, la cual podría terminar con la vida de la víctima en cuestión de horas, si es que no sucumbe antes por la falla masiva de órganos o la pérdida de sangre. Un punto crítico adicional en el abdomen es la arteria mesentérica, que se origina en la arteria aorta abdominal y suministra sangre a las estructuras del intestino medio, que incluyen la porción distal del duodeno, el yeyuno e ileón, así como otras partes vitales del sistema digestivo que dependen de la irrigación de este importante vaso sanguíneo. Al recibir un disparo calibre 50 es probable que la onda de energía desintegre completamente este sistema, creando un déficit que podría ser fatal. La cantidad de sangre perdida por esta brutal herida es realmente indescriptible, un flujo constante de líquido rojo que puede dejar a la víctima desangrada en menos de 2 minutos. Si el disparo afecta la arteria mesentérica, la única posibilidad de supervivencia sería que el incidente ocurra dentro de una instalación médica donde pueden brindar atención inmediata en menos de 2 minutos, así que no es muy probable. Aquí, cada segundo cuenta, mientras se lucha contra el tiempo para suturar heridas graves, con la presión del tiempo apremiando mientras el peritoneo se llena de sangre. Ahora imaginemos que, por algún milagro, la víctima sobrevive a un 50 y es capaz de soportar el riguroso proceso quirúrgico y la sala de operaciones. Bueno, lo que sigue es un prolongado y doloroso periodo de recuperación que puede durar más de 6 meses o incluso años, durante el cual podría ser necesario el uso temporal de una estoma. Esta abertura artificial permite el paso de orina y heces a una bolsa plástica que se adhiere al abdomen, conocido comúnmente como ano contra natura.
También sé que tienes la duda sobre qué efecto tiene un calibre 50 BMG en una cabeza humana. Bueno, el video que Garand Thumb realizó en colaboración con Demolition Ranch y Kentucky Ballistic sobre una cabeza balística es bastante esclarecedor. Puedo afirmarte, basándome en mi experiencia con modelos similares, que estas cabezas balísticas imitan muy fielmente las densidades de una cabeza humana real. Y podría aburrirte con explicaciones sobre esto, pero creo que es mejor que veas el efecto por ti mismo. You ready? On you, man. Okay. What should I aim for? Get like right between the eyes. Okay, firing. Oh! Hey, my gosh! Is he okay? He's fine. He's not, see, he left. Ahora bien, mientras que el efecto de un cartucho calibre 50 regular es ya devastador como hemos visto, consideremos la munición explosiva calibre 50, como por ejemplo la Raufoss MK-211, que usualmente lleva la punta de color verde. Según el diagnóstico del Dr. Chris Raynor, este tipo de munición equivale a una sentencia de muerte segura. La detonación que ocurre al entrar en el cuerpo humano marca una diferencia crítica, disminuyendo drásticamente las posibilidades de supervivencia. Imaginemos por un momento, por ejemplo, que uno de estos proyectiles impacten el centro del pecho de un soldado usando un chaleco antibalas. En primer lugar, el chaleco es fácilmente penetrado por esa munición, sin importar su material. Luego, en un instante, la caja torácica se expande explosivamente debido tanto a la energía cinética del disparo como a la carga explosiva de la munición. Esta expansión rompería las costillas y podría incluso dañar la columna vertebral. El pecho, en este desolador escenario, se fragmentaría violentamente. En ese breve momento, la temperatura dentro del pecho se eleva drásticamente, quemando los tejidos y dejando marcas negras en la piel de la víctima, tanto dentro como fuera. Pero lo peor ocurre internamente. La caja torácica se convierte en un horno en el cual se calcinan los órganos vitales. El calor generado asciende rápidamente, devastando las vías respiratorias y dejando la garganta casi inutilizable. Y tranquilo, yo creo que este disparo lo dejaría completamente inconsciente desde el principio, así que no lo sentiría. En cuanto a los órganos, más allá del daño evidente a los pulmones y el corazón, otras áreas severamente comprometidas incluirían el estómago y el esófago, especialmente si están en el radio de destrucción del impacto. En el peor de los casos, el ácido estomacal podría derramarse dentro del abdomen, provocando un desastre biológico severo y una de las formas más horripilantes de fallecimiento que puedes imaginar, dado que nuestros estómagos son, en esencia, contenedores de ácido corrosivo. Lo dejo a tu imaginación. La única manera de evitar completamente las consecuencias de un impacto con un cartucho calibre 50 BMG es simplemente no estar en el maldito trayecto de esa bala. Ni siquiera un chaleco antibalas moderno puede ofrecer protección frente a la devastadora descarga de energía que esta munición puede liberar en un cuerpo humano. Hasta la fecha que publico este video, no existen chalecos antibalas capaces de resistir un calibre 50, y parece poco probable que se desarrollen en la próxima década. Por lo tanto, la lección más importante de este video es clara. La opción más segura es nunca encontrarse en la línea de fuego de un Barrett 107-1 o cualquier otro que dispare un cartucho calibre 50. Eso ha sido todo. Si quieres apoyar al canal, considera adquirir una membresía. Puedes ver las opciones disponibles haciendo clic al botón que dice unirse, el cual se encuentra justo debajo de este video. Tu apoyo es completamente opcional, pero lo agradezco bastante. Sin más por el momento, mi nombre es Jorge Rojas, esto es Armapedia, y te deseo un excelente día.